Bueno, déjeme decirlo así. El tiempo siempre nos pone a todos en el lugar en el que nos merecemos. ¿O no, Sergio Mayer? Yo sé que hay muchos distraídos que a los que les atrae estar al pendiente de, ¿cómo se llama esta la casa de los famosos? Ahora Sergio Mayer está acusado incluso de manoseos y de abuso, acoso, hasta sexual contra algún participante de este programa que se transmite en Televisa. El Sergio Mayer, que quería ser jefe de gobierno de la Ciudad de México por Morena. ¿Cuántas veces les dije, este va a dar un lilitellazo tarde o temprano? ¿Y qué me decían? ¿Qué chinga te puso en el debate? ¿Te dijo que tú andabas protegiendo el pan que te dan? O sea, el dinero, pues. Yo les decía, dejen que escupa lo que quiera el tiempo, al tiempo. Y miren, no solamente participa en uno de estos circos de la televisión basura, sino que ahora es acusado hasta de meterle mano o el dedo, no sé cómo estuvo la cosa ahí, a alguien en este reality show. Fíjense nada más en qué quedó el gran Sergio Mayer, el que también escupió su veneno cuando el pelón Gomis me tumbó los lentes, que dijo que yo era el violento, que yo era el provocador. Don Sergio Mayer. Mire nada más en dónde nos pone el tiempo, ¿no? A mí, aquí en Sin Censura, en donde siempre he estado, en donde lo entrevistamos sin miramientos, en donde quedó exhibido como lo que es o como lo que fue, un colgado de la 4T, una revista, un Lili Téllez de la política y de dónde vino a parar. Conste que aquí lo dijimos una y otra vez, cuidado, ¿cómo puede ser el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados? Bueno, pues ahí quedó precisamente Sergio Mayer. Qué lamentable caso. Yo creo que a Globolín, payaso profesional, le dará tema para alguna parodia un día de estos. Le mando un saludo al querido Globolín Jackson. Se me hace que al rato lo saludo, pero deja.